Y regresamos, familia, con esta segunda parte. Ahora vamos a hablar qué es lo que necesitan para buscar tesoros. Creo que es importante que hagan esto para que los puedan encontrar y no se queden a medio camino. Tienen que prepararse para que encuentren muchos, muchos tesoros. Lo primero que tienen que hacer, familia, se vienen aquí a su explorador, lo seleccionan. Aquí en esta figurita de los aviones, un avioncito de papel, lo seleccionan. Aquí me dice que tengo 11 cents. Y les voy a ser honestos, no sabía de esto por unos 6-7 meses. Hasta que entré al Discord y me explicaron qué era este número. Pensé que era el número de propiedades que estaba cerca de mi explorador, que podía yo comprar. Por eso siempre les digo, entren al Discord para que aprendan todo esto. Estos son los cents, los avioncitos. Vamos a ver si encontramos uno. Como pueden ver aquí, aquí está un avioncito. Para poder tomar estos avioncitos, tiene uno que estar cerca del avioncito. Una forma de poder tomar este avioncito es mandar a nuestro explorador, por ejemplo, a esta propiedad. Lo mando, pero tienen que tener cuidado porque este jugador me está cobrando 30 UPEX para mandar a mi explorador a su propiedad. Voy a gastar los 30 UPEX y voy a gastar un cent. Para demostrarles, no me gusta hacer esto, pero para que entiendan bien, si se acuerdan, tenía yo 11 cents, ¿verdad? 11 avioncitos en mi inventario. Voy a mandarlo y fíjense aquí cuántos UPEX tengo. 13,279. Me van a quitar 30. Así es que me voy a quedar con, ¿qué? 59. Vamos a mandar a mi explorador. Me dice que tengo 11 y me pregunta que si quiero gastar 30 UPEX. Le digo que sí. Lo mandamos. Si seleccionamos a mi explorador otra vez, me quedan 10. Me quitaron uno a 249. Me quitaron los 30 UPEX y solamente me dio uno. Gasté 30 UPEX, gasté un cent y otra vez tengo 11. Solamente se pueden tener 11 avioncitos, 11 cents en nuestro inventario, no más. La única vez que podemos tener más de 11 cents es cuando entramos a un evento de un tour. Cuando nos registramos para ese tour, pagamos UPEX y los de Aplan nos dan entre 10 hasta 15 avioncitos más. Esa será la única vez cuando van a ver que tienen más de 11 cents. Tenía yo entendido que cada 24 horas solamente podemos juntar 42 cents. Podemos agarrar 42 avioncitos en 24 horas. Nos pone un límite el juego. No podemos estar tomando avioncitos todo el día. Nos pone un límite y nos dice ya tomaste tus cents del día, ya no puedes tomar más. Eso quiere decir que ya no voy a poder buscar más tesoros. Pero apenas, hace como un mes, imagínense, hace un mes acabo de aprender esto. Me explicó Messi y Zebras que dependiendo del nivel de ciudad, te dan un número limitado de avioncitos que puedes tomar cada 24 horas. En Chicago, el número es 80. Solamente puedo tomar 80 avioncitos en 24 horas, porque es ciudad de nivel 1. En ciudad de nivel 2, creo que me dijeron que es 60. Por ejemplo, tal vez Brooklyn y Oakland, el límite es de 60 avioncitos. Solamente voy a poder tomar 60 avioncitos en 24 horas. Y en una ciudad como Fresno, que es de nivel 3, mi límite será de 40, 41, 42. No me acuerdo del número exacto. Es lo que tienen que tener en cuenta también. Dependiendo de la ciudad donde estén buscando tesoros, les dará un límite
de los avioncitos que van a poder tomar cada 24 horas. Ahora vamos a hablar de esas 24 horas. ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo terminan esas 24 horas? Muy importante que entiendan eso para que aprovechen todos sus avioncitos que pueden tomar en esa ciudad. Nos venimos a esta página y el juego se basa en el tiempo UTC. Creo que es como el tiempo universal. Las 24 horas, el día se basa en este tiempo, en el tiempo UTC. Pero también los de Aplan se basan en el tiempo de San Francisco. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo el video. Es el sábado, 7 de la mañana, en San Francisco. Pero el tiempo universal es de 3 de la tarde. Cuando el tiempo universal llega a las 11:59 p.m., son las 3:59 p.m., tiempo de San Francisco. Cuando llegue a la medianoche, es cuando se dice que el juego hizo el reset, que es cuando empieza el nuevo día. Cuando sea medianoche, tiempo UTC, es cuando las 24 horas empiezan otra vez dentro del juego para que podamos tomar esos 80 avioncitos en Chicago, 40 avioncitos en Fresno, 60 avioncitos en Brooklyn. Es cuando empieza el nuevo día, si se puede decir así. A medianoche, tiempo UTC, empieza el nuevo día. Y lo que tienen que hacer, una hora, dos horas antes de que llegue la medianoche, tiempo UTC, gasten todos sus avioncitos. Bueno, no todos, vamos a hablar de eso. Los avioncitos que les dejan tomar en esa ciudad. La cantidad máxima que pueden obtener durante esas 24 horas. Muy importante saber eso para aprovechar todos esos avioncitos gratis, si se puede decir, para que podamos buscar más tesoros con esos. Espero que me haya yo explicado bien. Si no, me lo preguntan en el Discord. Pero muy importante tomar ventaja de esto. Saber cuándo se hace el reset, cuándo empieza el nuevo día en el juego. Y se basa en el tiempo UTC. Cuando hay semana de búsqueda de tesoros de Spark, en el canal de Discord muchas veces van a ver que muchos de los jugadores empiezan a decir como eso de las 11:30 p.m. tiempo UTC, que nos quedan 30 minutos para usar nuestros avioncitos antes de que se haga el reset, antes de que empiece el nuevo día. Es cuando van a ver más jugadores buscando tesoros, porque todo el mundo quiere aprovechar esos avioncitos que les quedan por usar. Y lo último que vamos a hablar en este video, en esta segunda parte, es de que jamás, jamás y jamás, nunca, 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 familia, se queden sin cents. Siempre quédense con 3 cents. Y si pueden, no se queden con menos de 5 cents. ¿Por qué? Si se quedan sin cents, eso quiere decir que no van a poder mandar a su explorador a ninguna propiedad, solamente la de ustedes. Digamos que soy nuevo, solamente tengo 2 propiedades en el mapa. Digamos que son estas 2. Me quedé sin cents porque andaba yo todo emocionado. Lo que quiere decir que solamente voy a poder mandar a mi explorador a mis propiedades sin gastar cents. La única vez que no pago UPEX o uso mis cents cuando muevo mi explorador es cuando lo mando a mis propiedades. Si se quedan sin cents, esto es lo único que van a poder hacer. No van a poder buscar tesoros otra vez, no van a poder viajar a otras ciudades. Importante que no se queden sin cents, porque van a tener 2 opciones para poder resolver esto. La primera es seguir mandando a su explorador a su propiedad. Si es que ven un avioncito, digamos aquí, seguirlo mandando hasta que agarre caminito hacia el avión. Si es que hay un avión cerquita. Si no lo hay, se van a quedar atorados hasta que hagan el reset, hasta que empiecen las 24 horas otra vez en el tiempo universal de la medianoche, es cuando el juego les va a dar 3 cents. Si se quedaron con 1 cent nada más, cuando se haga el reset, les van a dar 2 cents. El juego solamente les va a dar los cents necesarios para llegar a 3 cents. Nosotros somos responsables de encontrar los otros 8 cents.
Así es que no se queden sin sense, por favor. Es el peor error que todos hemos cometido. Si se quedan con uno o dos cents, el juego ya no les va a dejar llegar a 11 cents. Si uso mis cents y solamente me quedo con uno o con dos, si encuentro un montón de avioncitos en esta área, me muevo hacia acá, tengo uno o dos, esos avioncitos solamente me van a dar hasta que llegue yo a, creo que a 8 cents. No voy a poder llegar a los 11. Es como una forma de castigo, así es como lo veo yo. Y creo que si bajan a menos de 5 cents, si se quedan con 3 o 4, el juego solamente les va a dejar que recarguen sus cents hasta 9. Por eso, cuando ando buscando tesoros aquí en Chicago, normalmente me gasto unos 3, de vez en cuando 4, y lo que hago es buscar más avioncitos porque no quiero bajarme a menos de 6 cents. Siempre trato de tener 10 o 11 cents antes de empezar la búsqueda de un tesoro. Muy, muy importante esto, familia. Pero hasta aquí llegamos con este segundo video. Creo que me voy a pasar de los 7 minutos en este, pero es necesario explicarles lo más básico para que no cometan los errores que muchos de nosotros cometimos. Entre menos errores cometan, van a disfrutar muchísimo más de estas búsquedas de tesoros y van a querer andar buscando todo el tiempo, van a practicar y un día de estos llegaremos a ser como cebras. Bueno, familia, les pido que le dejen un like si les está gustando. Déjenme un comentario si no entendieron algo, si no expliqué bien sobre el tiempo universal, el límite de los cents. Como siempre, estoy ahí en el Discord. Espero que ya hayan leído el documento de cebras que les ayudará a entender de lo que estoy hablando. Bueno, familia, gracias por acompañarme. No se les olvide practicar y practicar, pero sin desperdiciar tantos UPEX y tantos cents. Hasta luego, familia, y nos vemos despuesito en el siguiente video.